estamos totalmente en vivo aquí en DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Y estamos muy contentos porque tenemos muy buena compañía el día de hoy, ya que estamos con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Perfecto, y como lo pueden escuchar, pues estamos ya con toda la pila bien puesta para empezar a desarrollar este tema, que son los laboratorios de la Escuela Secundaria Técnica número 13. Perfecto, pero antes de ello me permito presentar a cada uno de nuestros participantes y empezamos con las señoritas. Sofía. Sofía. Ah, muy bien. Moisés. Alejandro. Eric. Perfecto, ¿y cómo están, chicos? ¿Se sienten nerviosos, nerviosas? ¿Cómo se sienten? Poquito. Poquito, pero ahorita nos vamos ambientando. Ajá. Y bueno, antes de comenzar a hablar de laboratorio, yo quisiera destacar un punto muy importante. Yo veo que en sus caritas se ven muy chiquitos. ¿En qué año van? En primero. En el micrófono, chicos. Ajá, en primero. Pero, ¿qué se siente pasar de sexto año a primero de secundaria? Una experiencia muy bonita porque a la vez en primaria tenías menos maestros y menos amigos, lo que también en secundaria ya ves más maestros, más amigos, más compañeros. Perfecto. Pues a mí se me hace un orgullo, ¿sí?, pasar, porque así vas pasando y reconociendo tus esfuerzos, tus calificaciones, uh-huh, y eso le da orgullo a tus papás. Antes tenías un maestro y ahora algunos tienen 12 materias, ¿no? Uh-huh. Ah, 12 materias. ¿Cuántos maestros tienen al día, chicos? Son 8. Son 8. 8. 8. Ajá, ok, 8 maestros. Y bueno, y ya cuando sabemos, ¿verdad?, todo este cambio de primaria a secundaria, ¿cómo fueron organizando? ¿Cómo se fueron organizando? Porque no es lo mismo tener un maestro y de repente ya todos estos en un solo día. ¿Cómo fue? Pues fue, al principio fue muy complicado, la verdad, porque fueron 12 maestros y cada maestro tiene su forma de ser, entonces muy complicado. El acoplarse a ellos también a veces es difícil porque tienen muy diferentes formas de trabajar, pero pues con el paso del tiempo te vas acostumbrando. Y también el horario te ayuda por las materias. Sí, o sea que tarde o temprano se van acoplando, sí, ¿verdad? Nos vamos adaptando. Sí, Eric. Sí. También todos los maestros nos sientan diferente, o sea que cada hora que tocan nos tenemos que estar cambiando, o sea tampoco es tan fácil, tienes que ir acoplando. Exacto, es que cada maestro busca una alternativa de solución de acuerdo a algo que se esté presentando en el salón de clases, porque como siempre hay muchos alumnos con forma de ser diferente, pues hay que buscar alternativas para que sea un lugar propicio y ustedes aprendan. Eric. También el ambiente es diferente. Con cada maestro el ambiente es diferente, por ejemplo, no es lo mismo una clase de biología a una clase de matemáticas, por el tipo de profesor, los trabajos y cómo te cambian de lugar, como dijo mi compañero Eric. Perfecto, y antes de entrar de lleno con las materias, ¿cuál es su asignatura favorita y por qué? Mi asignatura favorita es español y matemáticas. ¿Por qué? Español porque es sencillo, la verdad, es muy sencillo, nada más es cuestión de estudiar. Matemáticas porque me gustan mucho los números. Muy bien, ¿y cómo es la forma de enseñar de los profesores? Pues primero te enseñan lo más básico, después ya van subiendo un poquito más de nivel. Oh, muy bien. ¿Qué asignatura, chicos? Bueno, no quiero que mencionen cuál es la materia que no les agrada, solo quiero que digan por qué no les gusta X materia. Bueno, yo voy a mencionar qué materia me gusta. A mí me gusta biología porque desde chiquito me ha gustado saber el porqué de la vida, los organismos vivos. También me gustan las matemáticas. Las matemáticas me gustan porque son exactas. No hay un punto medio. Por ejemplo, una división va a salir un número. Es muy exacto sus procedimientos. Muy bien. Alejandro, ¿y cómo te enseñan las matemáticas? Yo pienso que si te agradan también es porque el maestro ha de hacer muy bien su trabajo. El maestro, Octavio, sabe explicar muy muy bien. Enseña paso a paso y después nos dejan proceder problemas. Pero como ya sabemos, es muy sencillo y no nos estresamos. No como otros maestros de matemáticas que ponen problemas, pero no enseñan el procedimiento. Oh, perfecto. Entonces este maestro es muy tolerante.
Sí, es muy tolerante y además es muy tolerante con los alumnos, de hecho. Oh, muy bien. Y de este lado, chicos, ¿alguna asignatura que no les guste? No quiero saber cuál es, pero sí el por qué. Pues... micrófono, Sofía. Pues matemáticas, porque pues se me dificulta algo por la manera... O sea, sí les... A veces hay ocasiones en las que sí les entiendo, pero hay otras en las que no... No me ubico. Bueno, pues hay que entonces ver, hay que atender todas las formas de aprendizaje, ¿verdad? Dentro del salón de clases. Y muy bien, ya que vimos un poco de las asignaturas en general, ahora vamos con los laboratorios. ¿Qué laboratorio tienen? A ver, Sofía, tú misma. Yo, ¿qué? Contabilidad. Ah, contabilidad. ¿Y en qué consiste? Porque vas en primer grado. Ah, bueno, ahorita estamos en las operaciones. Por ejemplo, ahorita lo más básico es se trata sobre las divisiones, porcentajes, multiplicaciones, sumas y restas, que es lo más fácil, ¿no?, de las matemáticas. Y pues todo se va haciendo por las hojas test y también por el maestro Evencio, que explica muy bien, la verdad. Muy buen maestro, la verdad. Y de lo básico que te han enseñado en tu laboratorio, ¿crees que lo vas a aplicar en algún momento para tu vida diaria? Por ejemplo, ir a un banco. Un banco, o a lo mejor, no sé, al administrar mi dinero o algo así. Desde lo más personal, ¿verdad? Administrar tu propio dinero. Muy bien, Sofi. De ese lado, Erika. Bueno, yo tengo el taller de ofimática con el profesor David Villegas. Sí. El profesor es muy tolerante y nos enseña a usar programas como PowerPoint, Excel, bien. Word, y nos hace hacer trabajos en la computadora como en Paint, nos hace hacer pagarés. Nos van enseñando así y mecanografía también. Oh, muy bien. Lo que me agrada es de que te enseña a utilizar tanto la máquina y la computadora. Sí. ¿Y qué ejercicios has realizado? El primer ejercicio que hicimos fue hacer una carta a poder, un pagaré en Paint. Oh, muy bien. Y nos empezó a dar, cuando empezaron los exámenes del primer bimestre, nos empezó a dar la guía. Muy bien, y Erika acaba de mencionar algo muy importante. ¿Tú crees que una carta a poder te puede servir en algún momento, Erika? Sí. ¿Por qué? Porque todos tenemos que usarla alguna vez y tenemos que aprenderla a usar. Digamos que mi mamá no la sabe usar y yo le enseño. Muy bien. ¿Y eso de qué me va a servir a mí? Cuando tienes, por ejemplo, dinero, ¿no? Entonces dices, a ver, yo no puedo ir a depositar este dinero y quiero dárselo a otra persona para que vaya y lo haga. Pero como ya no van a tener el conocimiento, yo a través de una carta a poder le voy a dar, ahora sí que el qué. El poder, exactamente, a esa persona, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, ese tipo de trámites a veces no podemos hacerlos, no sabemos hacerlos, como bien Eric lo dice. ¿Tú a quién se lo enseñaste? A mi mamá. Ah, muy bien. Ese es un pequeño ejemplo. ¿Algún otro ejercicio que hayas realizado? Nos meten a páginas para hacer mecanografía, para que ya no veamos el teclado. ¿Ay, cómo es eso? ¿En qué consiste? Tenemos que... todas las teclas vienen con la ABC, entonces hay juegos como de unos aviones donde tienen que caer bombas, y entonces tienes que poner A para que no caigan. Órale, está muy padre. ¿Cómo incluyen esta, pues, de las tecnologías de la información y la comunicación? Y cómo el maestro, pues, llega a ser muy dinámico, ¿verdad? Sí. Es decir, lúdico, utiliza los juegos para que a ti no se te haga tan difícil aprender a usar el teclado. Yo nunca me lo imaginé. O sea, chicos, por ejemplo, tú, Eric, ¿tú utilizas todos los dedos de tu mano cuando escribes? Sí. Y nosotros solamente dos, ¿verdad? A veces. Yo utilizo los dos, los dos índices para escribir, ¿no? Yo también antes usaba nada más una mano. Sí. Pero después, cuando ese taller me tocó, me empezó a enseñar el profesor que tenía que escribir con las dos manos para escribir más rápido. Me agrada. Aparte que también nos ayuda la postura y le damos función a todos los dedos. Ah, también me acuerdo que nos ha dejado hacer un objeto artesanal. ¿Cómo fue eso? Pues nos dijo primero que íbamos a participar en la ofrenda, porque fue en noviembre. Entonces, mi compañero Alan y yo empezamos a hacer una calavera de barro. Entonces ya la empezamos a pintar y se la dimos al profesor.
Oye, Eric, ¿y han participado también con otros maestros, con otras asignaturas? Sí. O sea, que dicen, a ver, nos unimos con el de matemáticas para hacer un producto. Nos unimos con el de inglés para hacer esto. Uh-huh. ¿Con quiénes lo han hecho? Yo lo he hecho con el de ofimática. Ajá. ¿Y qué otro maestro? Nada más con ese. Ah, ¿con él? Ah, muy bien, ok. Ese es por un lado. Alejandro, ¿qué taller tienes tú? Yo tengo administración contable, contabilidad. Ajá, cuéntanos. Bueno, aparte de lo que ya mencionó nuestra compañera, que son las prácticas, y es divertido hacer prácticas con él, ya que él nos pone un ejemplo, nos dice, a ver, díganme el nombre de una tiendita. Entonces es divertido inventar como una empresa e imaginar que tú la estás organizando. Es muy divertido. Aparte, nos deja muchos trabajos didácticos. Por ejemplo, la otra vez nos dejó hacer un robot, un pequeño robot, y lo hicimos. Y es tan bonito ver cuando ese robot sí funciona. También, de hecho, hoy lo traje, no aquí, pero en la escuela, un organizador que nos puso a hacer, que es un hexágono con muchos cajones, que nos ayuda a guardar nuestros lápices, nuestros colores, nuestras tijeras. ¿Y sabes qué es lo que me gusta? Que tu maestro es muy muy versátil. No dice, esto nada más es de mi materia y ya. Porque, por ejemplo, ahí puede meter algo de artes o algo de matemáticas, ¿no, Alejandro? Yo también hay ocasiones en las que, por ejemplo, hace poco hicimos un trabajo con el de matemáticas. Sí. También le gusta, por ejemplo, meter las cosas artesanales. Por ejemplo, las monografías, por ejemplo, de una jarra artesanal o algo así, la recortamos, la pegamos, le ponemos cómo fue hecha, por quién fue hecha, y entonces también nos ayuda a investigar más sobre las costumbres, sobre las maneras de ser, el por qué, ¿no? Por qué hacen las cosas así. Y algo que me agrada, Sofía, es de que, por ejemplo, eso podrían decir, eso es de historia o eso es de geografía, cuando en realidad lo aplica en su propia materia, ¿verdad? Es decir, lo relaciona, hay una transversalidad, su materia la relaciona con otras más. Ajá, y sirve que así nos enseña de todas un poquito. Me agrada, muy bien. Moisés, ¿tú qué laboratorio tienes? Yo tengo también laboratorio de administración contable y el maestro es muy creativo y nos enseña a usar diferentes cuentas como capital social, bancos, no sé. Por ejemplo, nos pone una operación de la empresa, recibe una aportación de los socios de 1,000,000 pesos y los va a meter en el banco. Y, por ejemplo, ahí tienes que abrir una cuenta de bancos y capital social, lo que van a aportar los socios y lo que se va a guardar en el banco. Y después ya tienes que ir recibiendo las compras, las ventas y así ir vendiendo, pero después ir subiendo un poco el precio de 5 o 10 pesos para ganar el dinero. Fíjate, Moisés, algo que me llama mucho la atención de ti es que te expresas con tecnicismos de acuerdo a la materia. Y si una persona te ve en vivo y dice, ay, está bien chiquito, mira, ahí nos vemos. Pero si vieran cómo se expresa con un lenguaje de técnico, de un lenguaje que en realidad es específico de una materia. Y en este caso, entonces, tú ya puedes hacer balances. ¿Qué es lo que te han enseñado a realizar? Sí, el maestro siempre nos ha dicho que es como una balanza. Siempre que abres una cuenta, por ejemplo, hay una T y hay unos que se llaman cargos y abonos. Por ejemplo, si tú abonas 1,000,000 pesos, lo que dan los socios, también tienes que aportarlo en bancos, que son los abonos, 1,000,000 pesos, porque si no la balanza se iría de lado. Perfecto. Y otra cosa, ¿tú estás pensando en estudiar esto, Moisés? Sí, pero también me gusta mucho el fútbol y también quisiera estudiar eso. Ah, me agrada. Hay que, si se puede hacer las cosas simultáneamente, adelante. Dicen luego, quiero ser cantante, pero también estoy estudiando, ¿verdad? Entonces hay que, no te dicen no lo hagas, sino si puedes hacer las dos cosas, pues está padre. Me agrada. ¿Y en qué ha influido tu laboratorio, en tu forma de pensar? Por ejemplo, has dicho, ay, yo antes no sabía nada de la contabilidad, ahora sí, quiero dedicarme a algo de los números o relacionado. Aparte del fútbol, ¿qué otra carrera a ti te gustaría?
Incluso también me gustaría el químico farmacobiólogo porque pues puedes hacer medicinas o diferentes cosas. Muy bien. ¿Y tú en algún momento piensas que vas a seguir utilizando esto cuando ya no estés en la secundaria? Sí, porque todo lo que puedes hacer es diferente. O sea, no, en la secundaria tenemos un laboratorio, también en la prepa. Bueno, cuando en la prepa tú tienes un laboratorio, me imagino que tú también tienes un laboratorio de contabilidad, ¿no? Y pues únicamente también tienes el laboratorio en la prepa. Sí, pero como que se desarrolla de una manera más amplia. Algo que yo comentaba hace un momento, no les dan un certificado como carrera técnica, tal cual, pero sí te dan un reconocimiento que indica que él, por ejemplo, tiene dominio del lenguaje, ustedes también, de acuerdo a su materia, saben manejar ese campo, ¿estamos? A lo mejor no, si estás en la industria del vestido, no quizá hay la próxima Coco Chanel, ¿verdad? Pero, bueno, puede ser, porque le están dando las bases, ¿estamos de acuerdo? Y ustedes tienen todas las bases, como eso que acaban de mencionar, yo, pues no, son términos que yo casi no manejo. Muy bien, ¿qué han visto, qué avances han visto en los alumnos de tercer grado? ¿Han hablado con sus compañeros acerca del laboratorio? Nosotros no hemos hablado con los de tercero, pero el maestro, cuando hay segunda, se retira un maestro para que entremos nosotros, hay segundos, terceros, y luego dejan cosas en el pizarrón de segundos y terceros, y nuestro maestro nos menciona que eso es lo que hacen los terceros. Oh, muy bien. O sea, no dicen, no borraron el pizarro. Utilizan eso para explicarles. Sí. Perfecto. Sofía. El maestro vive ocasiones que también ocupa el material de la otra maestra para explicarnos. Como dice mi compañero, hay veces que dejan el pizarrón así con los ejercicios y también aprovecha el maestro para explicarnos, para adelantar un poquito. Para explicarnos a nosotros. Sí, y algo que yo noto es de que el laboratorio, chicos, les va a ayudar como a ser más conscientes de la vida, ¿no? Porque antes tomábamos decisiones como que, ala, ahí se va. En la primaria, ¿no? Todo lo veíamos color de rosa. Pero ¿qué tal si ya manejas una empresa y pues no la financias bien? ¿Qué puede pasar? Te puedes ir a la quiebra. A la quiebra. Puede irse a la ruina la empresa. Perfecto. ¿Moisés? Sí, mira, como lo mencionaba mi compañera, sí te puedes ir a la quiebra porque tienes que administrar todo el dinero. Y si no lo administras bien, puede ser que vayas perdiendo dinero y en este caso ya no tendrás dinero para comprar mercancía y después distribuirla para ganar el dinero. Y así somos nosotros, ¿verdad? Ya cuando vas creciendo somos como nuestra propia mini empresa, porque desde el hecho de que estás solventando tu escuela, ¿no? O tu ropa, lo que comes, pues te tienes que empezar a administrar, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y son conocimientos básicos, entre comillas, pero ya cuando estamos grandes a veces no los dominamos. ¿Sofía? Sí, y a veces también, como dices, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es como una empresa. Si no comes, si no te vistes, si no te cuidas, te puedes arruinar, ¿no? Te puedes ir a la ruina, ¿no? Sí, exactamente. Y pero si en cambio la nutres bien, te cuidas tú mismo, pues sales adelante, ¿no? Exacto. Tienes buena salud. Y ese es un buen ejemplo de cómo lo que ustedes han aprendido en la secundaria, cómo lo aplican en su vida diaria. Eric. Pues yo aplico lo que me han enseñado, pues después los maestros nos dejan proyectos. Como no tiene mucho que el profesor de matemáticas nos dejó un proyecto, nos da una hoja de papel y nos pone los proyectos que queramos. Entonces yo escogí el mínimo como múltiplo y el máximo como un divisor. Oh, muy bien. Entonces empecé a hacer y lo escribí más rápido que antes. Sí. Y ya también nos dejó trípticos de un libro. Entonces eso yo lo voy aplicando en mi computadora y voy instalando programas que nos enseñan. Y en otras asignaturas, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho del tríptico, pues se puede pedir el maestro de historia o el de geografía. Ajá, la inglés. De español, exactamente. A ver, quiero un tríptico acerca de los verbos en pasado, ¿no? En inglés, un ejemplo. Muy bien, chicos, ya vamos a llegar casi al final del programa. Algo que compartan con sus alumnos acerca del laboratorio, porque es importante pues saber acerca de una carrera en una manera más reducida en la escuela, porque ustedes es lo que hacen, aprenden acerca de carreras técnicas, pero de una manera pues más sencilla, pues las bases. Pues para que en el futuro si alguien
desea estudiar ese o ese taller, ese taller o tendría que ver y tendría que recordar cómo los hizo y buscar un trabajo que se parezca a eso para que sea más sencillo su trabajo y tenga confianza. Muy bien, muchas gracias, Eric. Alejandro. También estos talleres, aparte, te ayudan no solo a ti mismo, a nutrirte académicamente a ti mismo, sino que cuando seas más grande, le puedes transmitir ese conocimiento a niños más jóvenes. Exacto, y es que eso es lo padre, ¿no? Dicen, el conocimiento no vale si no se comparte. Y está muy bonito lo que tú dices, Alejandro, enseñar a los demás también. Por ejemplo, tienes un hermanito chiquito y tú le vas enseñando y él ya va a ir aprendiendo para, por ejemplo, si termina una carrera de contador, pues puede administrar una empresa, ¿no? Muy bien. También a tus abuelitos, si quieren estudiar otra vez o quieren meterse a algo, tú les puedes enseñar y pues ellos van aprendiendo y nos dan las gracias y nos agradecen. Y aunque no se agradezca, ¿verdad? La intención es la que cuenta. Muy bien, Eric, me agradan. Sofía. Pues es padre también enseñarle a tu familia todo lo que tú has aprendido, ¿no? Todo lo que te han enseñado. Se siente bonito explicarle todo lo que entiendes. Que gracias a ti aprendan un poquito más, ¿no? Pues muy bien, yo aquí tengo a futuros licenciados, futuros ingenieros, futuros doctores, futuros bioquímicos, porque la verdad que se desarrollan muy bien y yo estoy muy segura que van a poder culminar todos sus objetivos, chicos. Y pues estoy muy segura, así que sigan amando la escuela porque de eso se trata, hay que amar, aprender. Y Eric, algo, un saludo que quieran agregar ya para despedirnos. Ah, pues yo le doy un saludo a mi mamá, mi papá y a mis compañeros. ¿Cómo se llaman mamá y papá? Lulú y Juan. Muy bien. Y a todos mis compañeros de la técnica 13. Perfecto, Eric. Yo quería mandarle un saludo a mis padres. ¿Cómo se llaman tus papás? Erika y Alejandro, a mis dos hermanos, Johan y Susana, y a la directora Lina Guadalupe, y además a la maestra de español, Eleuteria. Ay, gracias, Alejandro, muy bien. Yo le quiero mandar un saludo a la maestra de español también, porque es una muy buena maestra. Perfecto. A la profesora Eleuteria y a la profesora Lina Guadalupe Fernández Barrera. Perfecto. Y yo le quiero mandar un saludo a mi maestra de inglés, a la profesora Lina, que gracias por estarnos apoyando, y a mi mamá y a mi papá, que gracias por apoyarme. ¿Cómo se llama mamá y papá? Ana y Héctor. Perfecto, Sofía. Yo le quiero mandar un saludo también a la maestra Marilyn Vergara Barona por venirnos a traer y que nos ha apoyado. Muy bien, Eric. Pues bueno, eso fue todo aquí en DGSTV porque DGSTV te va aprendiendo. Y yo estuve muy contenta con la Escuela Secundaria Técnica número 13. Perfecto. Y seguimos con más programación, así que no se vayan. Hasta luego. Bye. Muy bien. Muy bien, jovencito.